¿Se ve? Uy, un camión. Llegó el día, aquí vamos. Vamos a sacar la espectacular Royal Enfield Himalayan. Bueno, arrancamos. Llegó el día, día 1. Nos vamos. Y bueno, vamos a descubrirla porque nos vamos. Bueno, parece que anoche hubo lluvia porque está la carpa al forro mojado. Sin embargo, la idea es que podamos avanzar. Ya estamos listos. Bueno, ¿qué se hizo previo al viaje? Por supuesto, importante. La motocicleta en este momento tiene 6.000 kilómetros para esta marca, que es Royal Enfield. La motocicleta tenía que hacerse el mantenimiento, el primer mantenimiento a los 1.000 kilómetros y después de ese a los 5.000 kilómetros. Ya se le hizo, por supuesto, a tiempo. Y el siguiente es a los 10.000 kilómetros. Sin embargo, para este viaje, teniendo 6.000 kilómetros, hicimos un mantenimiento, ¿cierto? Para poder pues viajar tranquilos, se aceitó todo, se lubricó todo, bueno, se le midieron los niveles, todo perfecto, para poder llegar de manera segura. El primer truco del día de hoy que tú vas a apuntar en tu agenda es que el objetivo de nosotros los conductores, en este caso de motocicleta, pero también aplica para el conductor del tractocamión, del bus, del taxi, del automóvil, etcétera, es, dímelo, ¿cuál es el objetivo de nosotros cuando arrancamos? 5, 4, 3, 2, 1. Llegar. El objetivo de nosotros es llegar. ¿Listo? Así que vamos a estar súper comprometidos con la seguridad vial. Y seguimos. Otro truco importante, importantísimo, aparte pues del estado técnico del vehículo, lógicamente, es que antes de arrancar vamos a verificar siempre pues niveles, todo eso se llama inspección preoperacional. No solo formales empresariales, sino que son temas de seguridad operacional que acá hemos traído a la seguridad vial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Bueno, para esta marca importante, por supuesto, leer el manual del conductor. ¿El qué? Repítelo conmigo, el manual del conductor, ¿listo? Yo tengo mi manual del conductor físico allá en mi mesita de noche, subrayado y con las hojitas dobladas, después se los muestro, pero tengo mi manual acá en el teléfono, ¿cierto? Y dice que para verificar el nivel de aceite, yo debo encender la motocicleta, dice dejarla unos pocos minutos y después ahí sí mido. Entonces yo lo que hago siempre es que salgo acá en reversa, pero toca que Brian mueva la moto para salir en reversa, poder girar y ubico la motocicleta siempre al lado del Renault 4 para poder pasar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos. Súper bien. Dejo obviamente, vamos a mirar acá un poquito, ven. Vamos a mirar acá, ingreso la llave, esto pues para que lo tengamos en cuenta, ingreso llave, giro, él hace su check y cuando hizo el check yo procedo a dar encendido, ¿de acuerdo? Ahí tengo un nivel medio de combustible, etcétera. Entonces voy acá, ¿cierto? Otra vez, escucho, no sé si escuchan, yo sí escucho y ahora le doy encendido. Listo. Acá es importante algo, siempre que voy a mover mi motocicleta, pues que yo debo sostener mi motocicleta y la motocicleta es pesada, 200 kilos y ahorita va a quedar de 300 tal vez. ¿Qué necesitamos cuando la motocicleta está vertical? Pues simplemente lograr mantener que sea perpendicular a la vía o a la superficie donde esté ubicada. ¿Por qué? Quiero que notes que estoy moviéndola con una sola mano porque estoy logrando la perpendicularidad, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos, obviamente para maniobrarla siempre las dos manos y siempre mira acá, mano en el manillar, freno, ¿listo? Y dos deditos para que haya mejor control y agarre. Seguimos. La vamos a dejar un momento para que ella, pues todos los lubricantes, bueno, el aceite de motor, digamos que se esparza por todo el motor y ahí procederemos a hacer la medición, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, vamos a ubicar todas las maletas que vamos a llevar en la motocicleta, ¿de acuerdo? Voy a presentarles a Brian para el quien no lo conozca. Brian es el colaborador más antiguo de mi empresa, entonces él es Brian. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿A dónde va? Para Ecuador. ¿A qué? A pasear. ¿Estás contento? Claro, estoy muy contento. ¿Por qué? Pues es una oportunidad de salir del país, de conocer,
va a ser una jornada pesada, son tres días de viaje, pero va a ser chévere, va a ser muy buena. Bueno, son 4 días de viaje para ser precisos. ¿Cuatro? 4. Entonces estamos alistándonos ya y vamos a proceder a empacar. ¿Listo? ¿De acuerdo? Voy a apagar ya la moto para ahorita proceder a medir. ¿De acuerdo? Así que ya nos vemos. No te imaginas nuestra satisfacción porque llegó el momento esperado. Ya estábamos empacando la moto. Quiero que notes cómo los diferentes elementos que teníamos listos, mira las maletas. Algo importante, cuando yo compré la motocicleta y cuando compré todos los accesorios paso a paso, paulatinamente los fui adquiriendo, yo compré unos elementos sólidos y entonces me di cuenta que las maletas rígidas no sirven para los terrenos destapados. Por eso es que más adelante, después de utilizar mis maletas tradicionales, mis morrales, pude tener la posibilidad de adquirir unas maletas como la que tú estás viendo, que es de color amarillo, otra maleta que es de color gris, que está en la defensa izquierda de la motocicleta. ¿Y por qué te lo cuento? Porque estas maletas nos sirven definitivamente al ser impermeables, y mira que sí fueron de bastante ayuda, aunque inicialmente se nos fueron cayendo en la primera parte del viaje, fuimos aprendiendo la forma de cómo ubicarlas de manera correcta, compensando el peso y el espacio. Avanzamos. Muy buenos días, tardes o noches. Bueno, acá estamos con el Brian. El Brian, véalo ahí. Bueno, vamos acá en nuestra ruta. Quiero que vean esto porque es que esto es increíble. Obviamente no me salgo acá mucho porque estamos en una vía nacional, pero quiero que vea este panorama tan increíble de esta motocicleta espectacular. Ahí vamos. Vamos increíbles, vea. Y entonces estamos haciendo nuestras pausas activas. Recomendación en el viaje: máximo cada 3 horas una pausa activa. Lo normal es 2 horas, 2 horas y media, no pase de 4 horas, y si está en moto tampoco. Mire la importancia de encender las luces. Si usted no enciende luces es más difícil que lo vea. ¿En qué punto estamos? Entre Aipe y Neiva. Correcto, allá es Aipe Huila y hacia allá es Neiva Huila. ¿Y por qué es tan importante tenerlo acá súper claro? Pues porque vamos hacia la frontera de Colombia-Ecuador y paramos en este justo lugar por lo siguiente. Ojo acá, ¿cuántos tipos de curvas hay? Déjamelo ahí rápidamente en los comentarios, ¿cuántos tipos de curvas hay? Perfecto, ¿cuántos? ¿Cuántos hay, Brian? ¿Cuántos? ¿Solo hay cuántos? Dos. Hay dos. Dos, o sea que seguramente tú vas bien, porque efectivamente Brian ya nos dijo que hay dos, ¿sí o no? Hay dos tipos de curva. Atención a esto, lo que tal vez un conductor normal contestaría sería a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha, pero ahí hay un error, eso en el bajo mundo, ¿no? Pero nosotros los expertos, ustedes y nosotros los expertos, o los que nos creemos expertos. Oiga, hay dos, correcto, pero son las siguientes. Atención acá. Esta es una curva vertical. ¿Cómo? Curva vertical. ¿Y por qué vertical? Porque mira que estamos acá, es muy próximo el radio de curva vertical, pero yo no veo acá que viene. Mira, se asomó ahí el vehículo, ya muy cerca. O sea que esa es la famosa curva vertical. Y entonces, ¿cuál sería la curva horizontal? ¿La que gira a la izquierda o la que gira a la derecha? Entonces, mira que allá también hay curva vertical. ¿De acuerdo? Recomendaciones. Bueno, en este caso, acá hay algo importante. La curva vertical se encuentra en una doble calzada. Antes, este tramo, de hecho, yo lo conocía, no en doble calzada, sino en una sola calzada. ¿Cuáles son las recomendaciones en la curva vertical en una sola calzada? Recomendaciones, como cuáles podrían ser. Lo primero es que si es una sola calzada, como era antes esta vía, entonces van a haber dos carriles. Lo normal es eso, ¿cierto? Entonces tú, llegando a la curva vertical, no puedes hacer adelantamientos. No es permitido. No es permitido, ¿por qué? Porque como no ves que viene del otro lado hacia ti, en sentido contrario a tu trayectoria, pues no te va a poder quedar claro y te puedes arriesgar a un accidente frontal, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces ahí hay algo importante de la curva vertical. Otra cosa importante de la curva vertical es que si yo me atravesara para pasar al otro costado de la vía acá, me atravesara así, pues tendríamos altísima posibilidad de ¿qué? Pues de accidente. De accidente, porque le vamos a tomar de sorpresa al conductor que viene a 80 o 100 kilómetros por hora en este sentido, y pues imagínate lo que puede pasar. Entonces podemos generar el accidente, involucrarnos en el accidente, entre otras cosas. ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto, todo bien, súper. Oiga, otra cosa importante que le quiero recomendar cuando tome curvas verticales, ya sea en la motocicleta, en el vehículo, es que siempre mantenga un carril.
Es decir, en las curvas verticales, así las líneas estén segmentadas, ¿cierto? Usted no debe hacer adelantamientos en las curvas verticales, sea de dos calzados o una calzada. Quiero que acerques esta parte, que analices esta parte. Mira que cuando empieza esa curva ya, viene la línea continua. Vamos a ver cómo lo toma el señor de la camioneta. Él lo hizo perfecto, no se salió del carril. Ahí sí vimos algo de aceleración. Vea, ahí sí se salió, o sea que ahí no lo hizo bien. Vamos a analizar de esta parte a ver cómo viene. Vienen acá bien, perfecto. Míralo acá, ahí viene. O sea que él venía bien. Perfecto, excelente. Oiga, algo importante también a tener en cuenta. No sé si notó o no sé si notaste que el de adelante venía sin luces y el de atrás venía con luces. ¿A cuál vio mejor? Al que venía con luces. Al que venía con luces. Por eso es que en las vías nacionales, incluso para las motocicletas en las vías urbanas, es obligatorio 24/7 que el vehículo esté rodando, por supuesto, pues tener las luces encendidas. ¿Vamos claros? Claro, perfecto. Vamos claros, súper, listo. Oiga, ¿qué ruta es la que estamos cumpliendo para los que llegan hasta ahora a este primer episodio? Bueno, empezando, vamos en la vía que conduce desde Ibagué hasta Neiva. Y vamos a continuar hasta Popayán. Esa es la idea del día de hoy. Vamos a ver qué nos depara la vía, ¿cierto? Porque dependemos de varios factores. Primer factor, pues la lluvia, etcétera. Ha estado lloviendo increíble. Yo creo que arrancamos. Yo creo que ya me está llegando el agua hasta por acá. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Otra cosa que yo quiero dejarle clara a la gente, comando, es que cuando uno para, se estaciona, se detiene en la vía, en este tipo de vías, esta ya es bien amplia, antes era más angosta. Pero en este tipo de vías siempre saque su vehículo de la vía, porque muchas veces para el tracto camión o pasa la buseta o el vehículo que sea con un pedazo por fuera. Y eso es bien, bien peligroso. De hecho, nosotros lo hicimos. Mira, ni siquiera estamos parando en la berma, sino que sacamos el vehículo completamente de la vía con el fin de tener la posibilidad de avanzar sin problema nosotros por la berma, caminar por la berma, podernos mover, porque si él nos queda más retirado, entonces nos vamos a obligar a estarnos saliendo hacia el carril, ¿de acuerdo? Entonces eso es otro punto súper clave. Vamos a seguir. Sí, vamos. ¿Listo? Ya acá estamos cumpliendo la primera parte de nuestro día. Por favor, encienda luces, no olvide, para que lo vean mejor, ¿cierto? Espectacular. Chao. Bueno, nos vemos. Ya vamos a continuar nuestro trayecto. Esperamos que nos siga lloviendo y ya les vamos contando. Y en ese momento avanzábamos sin conocer mucho esta ruta. Sin embargo, apropiados de la mano de Dios, aquí íbamos a llevar a nuestro destino. Siempre teniendo en cuenta que lo que más nos importa como conductores de vehículos automotores, en este caso motocicletas, es llegar, pero llegar sanos y salvos a nuestro destino. Recordando siempre que más de 7.000 personas mueren anualmente en las carreteras de Colombia y más de 1.3 millones de personas fallecen en las carreteras del mundo. Veníamos con Brian muy decididos a lograr nuestra meta. La meta en este caso de nuestra primera sección de la ruta era llegar a Popayán. Y en Popayán nos esperaba un impresionante Airbnb, el cual siempre busco cuando voy avanzando hacia mis destinos, entendiendo que es posible que surjan novedades en el camino que nos cambien tal vez el cronograma o el itinerario. En este momento llegábamos a Inza Cauca, otro de los municipios espectaculares de Colombia, con muchísimas ganas de bajarnos a tomarnos la selfie, pero no era posible porque el tiempo estaba prácticamente medido. Era un desplazamiento de más de 8 horas por diferentes carreteras y en este caso una carretera que no conocíamos, ni Brian ni yo. Avanzábamos pretendiendo llegar en línea recta, pero lo que pasó fue lo siguiente. ¿Cierto? Sí, mano izquierda, baja aquí donde está la Y. Sí. Y llega al colegio y sube. Pasan los que pasaron aquí detrás de la Mixer y ya. ¿Y aquí cuánto se demora ahí? Y aquí ahorita dentro de la Mixer la regar y se demora otro tanto. Siempre va a demorar. ¿Ustedes van para Popayán? Sí, señor.
¿Estamos lejos entonces? Sí. Estamos lejos, lejos, lejos. ¿Por qué se vinieron tan tarde? Pues hermano, ¿y usted conoce la carretera? ¿De aquí a Popeye? Sí, sí. ¿Y por abajo, por donde ya dice el desvío, qué tal es? No, yo por ahí sí. Una vez bajé, pero hace tiempísimos. Como 10 años. ¿Por dónde? Por acá, por el desvío. Está bueno, ahorita pasan carros pequeños. Pues si él va, yo voy. ¿Va a ir? No sé. Porque acá, ¿cuánto nos crees que nos demoremos para? Aquí siempre se demora. Y ahora sí. Y ahora sí, si han pasado, van hasta allá y allá otra demora. O sea que allá, sí. Nosotros por ese otro pero, camino no, salimos más adelante. No, cambio, claro. Aquí todo es mano izquierda, ¿cierto? Sí, toda mano izquierda. Toda mano izquierda y usted ya llega, usted ya sabe por dónde entra. Ajá. Que dice, mano izquierda, dice, mira, Popayán, por ahí se mete. Bien. Es rapidito. Vámonos con el hombre. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Y decidimos tomar el desvío. Bueno, confiados en que el conductor que manifestó que conocía la ruta nos esperara. Íbamos transitando a una carretera que, si bien es cierto, no conocíamos, pues nos mostraba que era un desvío bastante trajinado por las personas que circundan esta región del país. Algo que siempre nos llama la atención es que entre más alejados estemos de las ciudades principales, más desconocimiento hay, por supuesto, de las normas de tránsito y menos cuidado se tienen en cuanto al uso de los elementos de protección personal. Llegábamos con nuestra increíble Himalayan y teníamos que pasar por este tipo de lugares que con tanto peso se hacía mucho más crítico el viaje. Sin embargo, los pasamos sin ningún tipo de novedad y agarrados definitivamente de la mano de Dios. Avanzamos acá, veíamos muchísimo material suelto. Afortunadamente, cuando decidimos escoger la motocicleta, nos aseguramos que fuera una motocicleta doble propósito, que nos sirviera tanto para las vías off-road o fuera de camino, como para las vías pavimentadas, en este caso la carretera que nos iba a llevar en algún momento a Popayán. Algo también muy importante es que por la altura a la que nos encontrábamos, las condiciones climáticas, las condiciones de temperatura y por supuesto la humedad de la región hacían que estos terrenos se tornaran mucho más peligrosos en cuanto a la adherencia de las llantas, en cuanto a las pendientes descendentes y ascendentes que nos encontrábamos y por supuesto, como lo estás viendo, el estado de la vía, unas losas de concreto que no tienen mucho más de 5 años de instaladas, pero que definitivamente el trasegar de los diferentes vehículos pesados que la siguen construyendo, pues la han venido deteriorando. Fue así como aprendíamos de esta nueva historia y te queremos mostrar a ti que en definitiva hacer las cosas con calma, con análisis y con absoluta decisión, pues nos llevarían a lograr la meta del día, donde al fondo veíamos el Nevado del Huila. Bueno, y tocó ya colocarnos la chaqueta porque estamos, ya nos va a decir acá nuestro jefe de cabina. Porque está haciendo un frío muy, 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 muy terrible. Yo estoy viendo, ya les voy a enviar unas fotos, les voy a colocar acá unas fotos del Nevado del Huila. Creemos, eso dice acá el guía. Entonces vamos a ver si es el Nevado. Uy, pero qué frío. Aún estamos en Inza Cauca, tierra de lindas mujeres, torbellinos a revolar, todo increíble. Nos tocó tomar esa destapada porque están haciendo la vía, está quedando una vía increíble acá, entonces están ellos fabricando su vía. Bueno, algo que también quiero que vean, venga, yo me atravieso acá, con cuidado, y allá. Esta piedra está increíble, wow, me da cosita que no se caiga algo por allá. Uy, hermoso. Hermosa esta piedra. Bueno, y ahora sí, lo más increíble, que es el Nevado, lo que
dice Brian que es el nevado del Huila. Del Huila, acá lo veo yo, no sé si tú lo ves. Nevado del Huila. Vamos ya, se supone, a una hora y alguito más de Popayán. La moto increíble. Acomodamos mejor un poquito el equipaje a la derecha y listo. Acá está Fire Parts, sin problemas, sin novedad especial. Y acá está Coju, también sin novedad especial. Coju, ahí estamos guerreando. Ahí está súper. Bueno, novedades de la vía. Pues, primero que no nos esperábamos el destapado, o por lo menos yo no me esperaba semejante cantidad de vía destapada. Segundo, que la aparte de estar destapada, la están arreglando. Entonces nos tocó hace un momento el que ustedes vieron ese desvío, porque una hora paraban los camiones allá, ¿no? Entonces nos tocó, gracias a Dios, había un señor ahí. Él dijo que conocía, dijo todo a la izquierda y entonces nos fuimos detrás de él. Casi no nos espera, pero ahí fuimos dándole. Algo importante es que lo que hemos visto es que en este tipo de vías, mírenla allá, este tipo de vías, las personas vienen muy rápido, no pitan en las curvas. Entonces ahí hay un tip importante, que es pitar en la curva para que la contra, pues el vehículo que venga en sentido contrario se entere que vamos transitando por ahí, y pues lógicamente tomen las medidas de precaución pertinentes para evitar los accidentes de tránsito. ¿Qué más vimos? Mañana empezamos las técnicas ya a bordo, porque hasta ahora estamos acoplándonos al asunto. Mañana empezar las técnicas. Entonces vamos a hablar de las diferentes técnicas de conducción y se las vamos a mostrar y explicar a bordo. O sea que va a estar increíble. ¿Qué tiene para decirle acá a la audiencia? Bueno, un poco cansado después de estar levantado desde las 4 de la mañana. Ya empezó a llorar, le dije que no llorara. No, no estoy llorando. Sino que no, el recorrido ha sido muy chévere. Hemos pasado por muchos sectores, la lluvia estuvo toda la mañana con nosotros. Y el clima en ese momento está muy chévere. Y con la vista que tenemos al fondo, perfecto. Perfecto, entonces ahí los dejamos, les vamos contando. Recomendaciones, ya las dijimos, las pertinentes. Ah, bueno, importante también, como esta moto está tan pesada, mañana vamos a ver si conseguimos una báscula y la pesamos. Porque en el último tramo de la ruta se nos paró la llanta delantera, entonces ahí hubo que reaccionar. Reaccionamos bien y en adelante, en esas fuertes pendientes, pues nos inclinamos un poco para compensar hacia adelante, porque sí tiene bastante peso atrás. La mayoría sí sobre el eje, porque esta caja casi que no lleva mucho peso. Este es el peso y pues lo que nosotros llevamos adelante. Entonces, vamos contándoles porque arrancamos. Y seguimos avanzando. Retomamos nuestro rumbo hacia Popayán, en el departamento del Cauca. Es importante resaltar que nuestras pausas activas las tenemos programadas cada 2, máximo cada 3 horas, y son pausas activas donde despejamos un poco, donde mejoramos un poquito la postura y adicionalmente nos desestresamos de la rigurosidad del camino. Recuerda que son jornadas entre 8 y 10 horas de conducción. Vamos avanzando y quiero recomendarte algo que ha sido increíble para nosotros. Lo primero es que cuando tomamos una vía afirmada o destapada, siempre al llegar a ese tipo de sectores, pues hay muchísimo material suelto, material que se viene generando por la acción del desplazamiento de las llantas de los otros vehículos, asimismo en la entrada como en la salida. También es importante para nosotros aplicar, inclusive acá, a bordo de nuestra motocicleta, las técnicas de 4x4. Recuerda nuestro dicho, veo, voy. Aquí estamos retomando la vía pavimentada. Es una vía de 2 carriles, en muy buen estado, tiene su respectiva señalización y su respectiva demarcación. Recordamos siempre que las zonas más sucias de las vías están tanto en las orillas, es decir, sobre la berma, como en el centro de la misma. Por lo tanto, mantenemos en lo posible el centro del carril. Nos vamos aproximando en debida forma a una velocidad constante. Esto también es importante para evitar el estrés, tanto físico como mecánico, en este caso de nuestra poderosa Himalaya. Nos avanzamos a una curva pronunciada a la derecha, demarcada y señalizada. Avanzamos a las zonas húmedas de la vía, cuando acá sufrimos una desaceleración. Nos está preocupando porque hay tanto material suelto sobre la vía, y lo que se me ocurre es que evidentemente hay una caída de piedras desde lo alto de la montaña hacia la superficie. Decidimos parar. Hay una persona en la parte izquierda de la vía
y mira que al devolverme estoy observando una nube de polvo. ¿Qué pasó? Todos nos estamos devolviendo, estamos llegando, estamos aproximándonos. Brian ya va caminando hacia el lugar. En ese momento, desciendo de la motocicleta. Bueno, acá hay un carro, pasó para abajo. Las huellas. ¿Se ve? Un vuelo de Uy, un camión.